Sábado 18 de diciembre en la unidad deportiva de Jalpa Zacatecas, 5 de la tarde, grandioso juego de exhibición entre las leyendas y exjugadores de las Águilas del América contra selección de veteranos de Jalpa. Los jugadores que participarán serán Matías Buoso, Reinaldo Navia, Andrés Chitiba, Adrián Chávez, Chuy Mendoza, Gringo Castro, entre otros. Entrada general 150 pesos, niños menores de 12 años 50 pesos. No faltes. ah Como dijo un... al ingeniero Manuel Aro, quien el día de hoy este está aquí con nosotros y estoy muy orgulloso pues de, de primero que nada presentar que lo tengamos aquí en medio 54. Él, él lo sabe. Este pues adelante Nacho por favor. También a nuestro público allá desde la casa, eh, toda la gente que nos ha seguido eh, día con día desde esto este último año. Les mandamos un saludo y muchas gracias eh, al maestro Aro por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estimado paisano. Gracias por la invitación, sí. gracias por este, invitarme a, a su programa y esperemos pasar una buena, una buena platicada un rato. Muchas gracias, sí. Sí, no. Y... Al contrario, gracias a ti, Manuel, por darte el tiempo. Sabemos que, bueno, no, no por nada. Ahí en la descripción nos habla que Manuel Aro es el eh, pionero del software libre. Y creo que para empezar, Manuel, nos gustaría mucho que nos platicaras. ¿Quién es Manuel Aro? ¿De dónde es Manuel Aro? ¿Y a qué se dedica Manuel Aro? Muchas gracias, este, bueno, eh, yo nací en la ciudad de Zacatecas, pero tú lo sabes, paisano, y muchos en Jalpa saben que yo de, de corazón siempre he sido de la villita, pues, ¿de dónde? Como luego decimos, mi señor padre es de, de él sí nació por allá, es de la, de, de la mera Guadalupe Victoria, la, de Jalpa, Zacatecas, y siempre yo sí me he considerado, pues, ser de de esa hermosa tierra por allá. Yo ...yo estudié en el técnico de Zacatecas, ingeniero en sistemas computacionales. Tuve la oportunidad de estudiar una especialidad en redes de telecomunicaciones. Y bueno, mi, mi carrera profesional se ha enfocado siempre al tema de tecnologías de la información. Y mi especialidad técnica, yo eh, me dediqué todo al tema de infraestructura, eh, redes, redes, redes de cómputo, eh, telecomunicaciones, internet. Y ese es mi perfil, mi perfil profesional a nivel técnico. Y bueno, aparte de eso, yo tengo 30 años cumplidos de ser docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, una cosa también que me etiqueta pues como un académico de toda la vida. Tuve ahí un, un paso no tan fugaz porque fueron 10 años en el gobierno del Estado liderando eh, creando, eso es importante decirlo, creando, eh, fundando un proyecto como fue el Laboratorio de Software Libre que, que sin duda estamos seguros que quedamos un gran, dejamos, un gran, dejamos un gran legado ahí para que los jóvenes sigan siendo impulsados, sigan siendo reconocidos y sigan siendo proyectados como los, las personas que deben de salir al, al frente de nosotros en materia de innovación y en materia de tecnología, en Zacatecas específicamente, pero pues el laboratorio de software libre trascendió a nivel nacional. Y para mí, en lo particular, profesionalmente, creo yo que es uno de mis logros más, más importantes que, que he alcanzado. Eh, y bueno, eh, ahora totalmente metido en el entorno académico, pero conectado con las redes, la, redes de, de innovación de Intel, de Continental, de Bosch, con Google, con Google mismo, y trabajando ahí proyectos de innovación, siempre, siempre, eh, con toda la misión y con todo el compromiso y con toda la franqueza, impulsando a los muchachos, a los estudiantes de Zacatecas y bueno. De hecho, en, en Jalpa, en mi tierra, en la Universidad Autónoma Zacatecas, existe una subsede de Laboratorio de Software Libre. Una cosa que para mí eh, son 26, ¿no? Pero para mí es el más especial y obviamente por razones muy muy, 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 muy obvias, ¿no? Sí, fíjate que eso es la, la parte importante, Manuel. Este, el, programa de, el programa de, en la charla comenzó hace tiempo como Jalpa en línea. Con la idea, de, con la idea de, de darle a conocer los talentos jalpenses y sobre todo, pues a lo mejor mucha gente no sabía incluso que tú eras de Jalpa, paisano. Entonces eso es, eso es muy importante. Pero bueno, seguimos con la entrevista antes de que me ponga romántico con, con el pueblo. Adelante, Nacho, por favor. Vale, muchas gracias. una muy buena introducción, este maestro. Platíquenos un poquito... Sí, gracias, Nacho. Eh, de, eh, de la programación libre, ¿qué es la programación libre? ¿De qué se trata? Pues hay los que más o menos estamos metidos en el tema, sabemos que pues es crear este eh, programas, básicamente, que cualquier persona pueda usar para su propio beneficio, y pues ya sea para sí. entretenimiento, para situaciones de eh, pues, como tal, de, de aprendizaje, etcétera. Pero platíquenos un poquito sí. más sobre eso, por favor. Sí, claro, no, mira, el tema de, del software libre. Eh, por qué yo me apasioné por el software libre, por una simple y sencilla razón, cuando yo iniciaba mi carrera profesional empezaba ya, estaba, estaba estudiando ingeniería de sistemas computacionales y otro de los grandes lugares en los que creo yo que yo fue donde yo me, me formé profesionalmente en actitud en, en, en o sea, y en, en pasión en cuestión tecnológica fue en una instancia de la Universidad Autónoma Zacatecas que fue el Centro Universitario de cómputo ese Centro Universitario de Cómputo fue, fue una cosa a nivel nacional líder. Éramos líderes en muchas cosas desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde el Centro, Centro Universitario de Cómputo, que es donde yo nací profesionalmente. Y me tocó, me tocó, por lo que comentas, Nacho, me tocó trabajar con equipos de cómputo eh, muy especializados, que eran sistemas operativos Unix. Y los sistemas operativos Unix son los que montan en servidores, donde incluso actualmente todavía bancos. Gobiernos corporativos globales despliegan todos sus sistemas de información. Y el sistema operativo Unix viene desde la década de los 60, ¿no? Entonces. a que los proyectos de software libre puedan ser eh, ofrecidos como servicios en un modelo de negocios. Y el software libre siempre se ha catalogado primero porque. Un programa de cómputo, cualquier programa para una computadora, para una tablet, para un celular, se desarrolla en un lenguaje de programación con un lenguaje, con un código donde se le ponen las instrucciones para que el dispositivo haga las, las funciones que a uno le programe, ¿no? Así literalmente. Pero para que las computadoras puedan interpretarlo, hay que convertírselo regularmente a su lenguaje de máquina, que es el lenguaje binario, obviamente eso lo sabemos. Eh, y para poderlo modificar, hay que irnos al código fuente o, o donde lo programamos originalmente, modificamos, volvemos a compilarlo, volvemos a traducirlo a la computadora para que lo vuelva, muy, lo vuelva a interpretar. Entonces, el origen del software libre es precisamente tener acceso a ese código fuente. Sobre la marcha de las tecnologías, la tecnología nació como open source con Unix, Sobre la marcha por ahí de la época de los 90, obviamente, corporativos como Microsoft empiezan a, a agarrar ese código. Lo empiezan a cerrar, o sea, te ponen el, el, el archivo compilado en binario para que la computadora lo pueda correr, pero no te entregan el código. Entonces, eso se llama software privativo o software cerrado. Entonces, como yo traigo esa formación desde un inicio, eh, pues el tema es el, el tema de fomentar y, y consolidar el tema del conocimiento abierto. El conocimiento abierto es de, de desarrollar, una crear un, hacer una creación de, de, de código, de software y compartirla para que llegue alguna otra persona con habilidades, lo mejore y lo vuelva a compartir, y llegue otra persona y lo vuelva a mejorar, y esa es la forma como se fomenta el, el software libre. Entonces, esa es la naturaleza del software libre. No estamos hablando de una cosa muy novedosa, y practicando por ahí con una extraordinaria amiga y, y alguien que yo siempre estaré agradecido por cómo arropó el proyecto, que es la doctora Gemma Mercado, y, y decíamos, ese proyecto, lo que, lo que hicimos, Manuel, fue es que lo agarramos en el momento adecuado, o sea, el tema, nos, nos apropiamos del tema en el momento adecuado porque el software libre venía, venía en, en como tendencia, ¿no? Entonces, cuando lo agarramos, creamos el laboratorio, se convierte en un, en un, o sea, en un bastión, Zacatecas es un bastión nacional del software libre, e incluso han venido y, y Luis, Luis mi Paisano ahí en el COSIT o sea, eh, se daba cuenta que venía gente de Brasil, que venía gente de Ecuador, que venía gente incluso de Estados Unidos e Inglaterra. Y reconocía ese liderazgo que se tenía en el tema de software libre. Y eso es una cosa de la que siempre, como Zacatecano y, y Jalpense, también siempre estar orgulloso de haber impulsado y consolidado ese, ese, ese gran logro, ¿no? Porque Zacatecas, independientemente de, de la ubicación donde personalmente y profesionalmente se encuentra Manuel Aro, Zacatecas está anclado como el bastión del software libre en México. Incluso ahorita hay dos iniciativas: la ley, la ley de software libre del Estado de Sonora. Que, estoy, que, estoy que estamos ahí como asesores porque en Zacatecas se, se decretó en 2013 el tema del software libre e incluso hay un esfuerzo ahorita importante para la Cámara de Diputados para lanzar una, una ley federal de software libre ¿no? y, y sí debemos de sentirnos muy orgullosos como zacatecanos principalmente y apropiarnos de eso eh, eh, todo esto se deriva casi son lo integral ¿no? de 2010 a 2021 como política pública el tema de la ley estatal de software libre, entonces es una cosa este, que debemos de la que yo soy orgulloso y que me gustaría mucho que, que se apropiaran también todos los demás Muy bien muchas gracias, este, pues una, una respuesta que fue bastante amplia, la verdad pues hay mucha gente que, que está un poquito cerrada la programación pero es precisamente por ello, porque creo que eh, la programación está un poco privada para, eh, pues para todo el sector, casi que nada más tú eliges estudiar computación o sistemas computacionales y es como puedes aprender un poco más y pues en parte de ello creo que el privatizar las eh, los lenguajes de programación está está incluido a ello de que pues bueno básicamente se cierran las puertas al público en general uh -huh. así es Muchas gracias. Adelante, Ruiz. Manuel este, como decía Manuel Aro por ahí nosotros tuvimos oportunidad de conocer el, el trabajo que venía desarrollando Hace muchos años, Manuel, en la villita se implementó un proyecto que se llamó Escuelas Linux. Creo que para nuestra audiencia en, en Jalpa, en la región, es un tema a lo mejor este, no explorado por nosotros, pero estaría muy padre pues que nos, que nos dieras un apunte de lo que fue Escuelas Linux o si sigue siendo vigente, no sé qué rollo. Escuelas Linux Paisano es un proyectazo. Es un proyectazo que nació antes que el Apsol. O sea, Escuelas Linux viene por allá del 2004, 2005, por allá. O sea, y quizá un poquito más atrás, ¿no? Eh, y más que explorado, Paisano, una cosa que sí si hay que decirlo, no, no fue explotado como, debe, como debería, porque es un proyectazo. El trabajo que hizo el maestro Alejandro Díaz Infante, de ahí de la Secretaría de Educación, es un proyectazo y la verdad creo yo que ahí el maestro... Eh, pudo haber tenido más apoyo para poder tener más, tener más impacto a nivel, est a nivel estatal eh, la verdad me, no me atrevería pero la última vez que yo hablé con él, arriba de 2000 escuelas tiene el beneficio de utilizar escuelas Linux, está enfocado para educación básica desde preescolar hasta secundaria y es, es una cosa interesante porque él arma una suite aprovechando el tema del software libre del open source sobre un sistema operativo Linux y luego le integra 80-90 gigas de puros contenidos educativos pero lo que hace de mucho valor es el tema de cómo segmentó los contenidos para los niveles escolares. Entonces es muy interesante porque llegaba a una primaria, instalaba ciertos contenidos, llegaba un pre, a un pre a un kinder, instalaba los contenidos, pero contenido valiosísimo, que no es una cosa que no exista ni que haya creado Alex. O sea, el software libre tiene todo esto disponible para cualquiera, pero como dice Nacho, o sea, ¿cómo le hacemos para saber que ese software existe? Y eso que hizo Alejandro, ese es, el que tiene mucho, es lo que tiene mucho valor. Y yo, segu, yo, yo diría que también el tema de escuelas Linux para la, la ley estatal de software libre en Zacatecas fue una parte fundamental para que se, haber, se haya decretado ese por el resultado que él tenía. Porque no recordemos que en 2013 el Appsol era muy nuevo, o sea, no tenía el impacto que tiene, que tiene ahora. Entonces, mucho del, del éxito y del, del tema de esa ley fue el tema de escuelas Linux. Es un proyectazo que me gustaría que existe todavía, Paisano. Me da mucho gusto decirles que como zacatecano, Alejandro Díaz Infante forma parte del Consejo para crear la ley federal de software libre y eso me da mucho gusto, porque para mí Escuelas Linux es un proyecto zacatecano y, y bueno, este, a veces este, no, no destacamos el, la labor de los paisanos, pero ese trabajo que ha hecho Alejandro creo que debe reconocerse y debe de ser de más impacto. Sí, fíjate que, que precisamente este... Este programa pues tiene como esa finalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conocía del programa, pero me queda claro que la mitad o más de la mitad de la audiencia no supo que, que, que existió ese programa en un, en un lugar tan cercano a Jalpa como es la Villita, ¿no? Pero bueno, adelante, Nacho, por favor. Bueno, platicando un poquito más acerca de Escuelas Linux, este, ¿qué, ¿qué proyectos hay a futuro para que proyectos como este sigan existiendo en el Estado para empezar? Y pues bueno, que pueda llegar a, a, todos los, a todos los municipios, ahora sí que a todos los niveles educativos. Mira, Nacho, el tema de escuelas Linux, eh, yo sé que la Secretaría de Educación siempre lo ha respaldado, a lo mejor requiere un poquito más de apoyo el maestro Alejandro, porque a mí sí me, sí me pues, la verdad, este, eh, Alex creaba los contenidos, preparaba las memorias, daba los entrenamientos, instalaba en las escuelas. Pero con poco apoyo a nivel de personal técnico que lo respaldara, ¿no? Entonces, una cosa que, que, que pudiéramos en hacer en escuelas Linux es ayudarle a Alejandro a, a fomentar eso. Y bueno, a nivel del Estado, Nacho, en, en Río Grande hay su sede de laboratorio de software libre, en Fresnillo hay su sede de laboratorio de software libre, en Tlaltenango hay su sede de laboratorio de software libre, está, está el de Jalpa en el campus de La UAS. Eh, yo invitaría a todos los chicos de esas regiones que están incluso desde preparatoria, que se acerquen ahí, que tomen cursos de entrenamiento, que, tumme, que, tomen, que desarrollen proyectos, que se integren en los equipos de desarrollo de proyectos tecnológicos. Creo yo que el tema de, de la oportunidad que tienen los chicos para crear ideas innovadoras, ideas que apoyen, y yo siempre les digo, no se trata de que vayas a, a Zacatecas como capital del estado y nos resuelvan los problemas, busca una problemática que tengas en capa, una, una problemática que pueda resolver con una idea innovadora o bien, una, una alternativa, una oportunidad de, de, de innovar en algo ahí en, ahí en JALPA. ¿no? Eh, hablo de JALPA porque, por lo que conozco y todo, pero en todas las regiones se aplica lo mismo. ¿no? Entonces, creo que esas subsedes pueden apoyarlos mucho porque todo el laboratorio, toda la, la, la comunidad de laboratorio de software libre, que son 26 laboratorios, incluyendo el del COSID, por supuesto, y el de nosotros, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí en Zacatecas, y el del Campus JALPA, es un ecosistema. Y todos nosotros estamos atrás de ese, de ese proyecto. Y cualquier proyecto que se requiera para cualquier región del estado, incluso a nivel nacional, estamos apoyando a empresas, estamos apoyando a gobiernos. Creo yo que pues es una cosa que obligatoriamente tenemos que hacer por Zacatecas también. Y entonces, esa sea la invitación, Nacho, que los chicos busquen una alternativa de cursos de capacitación, que se integren en a los jóvenes que están por ahí en la prepa, en la prepa de Jalpa, que están por ahí en, en el Tecnológico de en, en ahí cerca de con nosotros, en la Politécnica del Sur, ahí en Fresnillo, en Juchipila, perdón, en el Remolino exactamente, entonces cosas como esas, perdón, Juchipila también tiene su sede de laboratorio sobre libre, en la Politécnica del Sur de Zacatecas también. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Lurro. Sí, este, bueno, es que es muy interesante, la verdad les digo, a la gente que nos ve, a la gente que nos va a escuchar el día de mañana en Spotify, les digo que para uno, y siempre se los he platicado en, en las pláticas cuando estamos ahí cotorreando, Manuel lo sabe, que yo siempre dije pues que si en algún momento de mi vida yo hubiera conocido todo esto que existía antes de escoger carrera, pues no creo que hubiera sido abogado, la verdad. O sea, no que no me guste mi carrera, pero el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación se ha vuelto algo imprescindible, pues, pues nos acaba de pasar en este rollo de la pandemia, ¿no? Que ya todo es a través de, a todo es a través de la línea, todo es a través de Internet, este y qué mejor que tengamos acceso a todas las, las personas. Precisamente hacia eso va mi, mi, mi siguiente comentario, Manuel. ¿Crees que en algún momento el open source va a superar al, 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 al de paga, por así llamarlo, o el... El software libre va a superar al, al, al software de paga. No, definitivamente no. Porque los mercados son muy fuertes, porque el modelo, el modelo comercial del software es muy, muy fuerte. Las plataformas de cómputo este, ya están muy, muy consolidados. Los dos modelos, software libre y privativo. O sea, o sea, es muy difícil. Es muy difícil pero una cosa sí es muy importante la infraestructura de cómputo donde se despliegan servicios como Amazon, como Google, como todo eso, todo está basado en software libre. Y la otra es uh -huh. que esos grandes corporativos, Google simplemente está, eh, tiene ahorita eh, cerca de 10 lenguajes de programación nuevos que han desarrollado, sobre los cuales se están desarrollando las nuevas tecnologías. Entonces, lo interesante uh -huh. es que en la parte del open source está toda la parte creativa. La parte de los hacedores, como dicen a veces, ¿no? El tema de quién crea la tecnología, quién desarrolla las aplicaciones, quién desarrolla el nuevo componente, quién desarrolla el nuevo dispositivo, todo está basado en open source. Intel mismo, eh, muchas de sus estrategias de innovación, de creatividad, está basada en open source. El tema que, que utilicen el software privativo, el software comercial, es un tema de mercados. Es un tema de mercados, y bueno, el tema de tener ley de software libre, tener política pública en Zacatecas, tener laboratorio de software libre, y tú lo sabes, paisano, en el, en el Consejo nunca logramos migrar una sola computadora a software libre, con todo y el apoyo de la Dirección General, muchas veces este como decreto, como, como indicación para todos, ¿no? Capacítense y vamos a migrar. No es posible. Es, cuando yo empecé radicalmente, como muchos en México, a veces pensamos pensamos en eso, en la migración, pero es una utopía. Es una utopía en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que la infraestructura, la parte crítica de las tecnologías, eh, en un alto porcentaje, eh, este, 80%, está, está soportado y está desarrollado en software libre. ¿Por qué los bancos eh, confían en software libre? Por su seguridad y por su robustez. ¿Por qué los grandes corporativos confían en software libre? Por su seguridad y su, robust su robustez. Entonces, eso... Creo que se segmentó, simplemente se segmentó el tema de la tecnología. O sea, la parte crítica, la parte de desarrollo, la parte creativa está en la parte de open source y la parte de usuarios está en la parte, en la parte privativa. Yo así lo veo, ¿no? Y hay alternativas ya, ¿no? Entonces, ahora sí que hay para todos los gustos. Como dijo mi paisano, es como dijo Cando, ¿no? Hay de gustos en gustos y cada quien, cada quien podrá elegir qué es lo que mejor le convenga, qué es lo que el mejor le utiliza, a lo mejor un abogado como tú, paisano. Pues requieres una computadora que te ayude a hacer tu trabajo y no requieres de tanta tanta complejidad ni, ni complicártela tanto tampoco. Sí, pues justamente es, es eso, ¿no? Por ejemplo, una, yo les digo en carrilla, un abogado que necesita, pues la hoja de, de Word, que así la conocemos, y nos da miedo usar el, el libre office, ¿no? que le llaman el el libre Word, no sé, sí nos da un poquito de miedo porque dices, incluso lo llegas a decir uno que está dentro de, de bueno, que, que conoce un poquito de, del tema, dice así como que no hay que tal que no se me guarden bien los cambios. Entonces, sí. creo que tiene que ver con un tema de un poquito de miedo al cambio, como, como, como siempre nos pasa. Pero bueno, adelante, Nacho, por favor. Muy bien, volviendo al tema un poquito de, de el aspecto educativo. Eh pues bueno, te formaste, eh, se, se formó maestro en, en la UAS. No, perdón, en el tecnológico, ¿no? Tecnológico de Zacatecas, Nacho. ¿Puedes hablarme de de Zacatecas? Por favor. No, hay pro, no hay problema. Muchas gracias. Se formó en el Tecnológico de Zacatecas y después estudió en el Tecnológico eh, de, de Monterrey. ¿Qué consejo sí, le sí. puede dar a los chavos? Y le puede dar también, pues, a. Pues a la gente que se quiere involucrar en esto para. para, pues bueno, ser. Hacer un grupo más amplio de, de programadores. Eh, creo que el, el, ese es un tema bien, bien delicado, ¿no? O sea, mi, mi chavo, que tiene 11 años, Nacho, yo te, puedo, yo te puedo asegurar que es muy posible que la carrera que va a estudiar mi hijo todavía no existe. Yo es, es muy posible que el trabajo que algún día yo espero, mi, mi chico, como mi hijo, como profesionista, haga en algún momento, todavía no exista. Es muy vertiginosa la tecnología, es muy vertiginosa el tema digital actualmente. Y hablaba de lo que hablaba Luis Ro. O sea, con esto de la pandemia nos llevó a un mundo digital ubicuo en donde todo hay tecnología o tecnología, no hay otra cosa. Entonces, es, es muy compleja esa, esa visión. Lo que yo le recomiendo siempre a los chicos, si te gusta la tecnología, tienes que eh, elegir qué es lo que te gusta. Yo quiero inteligencia artificial, ok. Yo quiero desarrollo de software, ok. Muy bien. Yo quiero Internet de las cosas, muy bien, pero vuélvete especializado en un solo tema. O sea, vuélvete muy bueno, con un nivel de, alto, de especialización muy alto en desarrollo de software, en desarrollo de aplicaciones móviles, en desarrollo de incluso robótica, inteligencia artificial, que es la nueva tendencia, el tema de blockchain, que es una cosa interesantísima. Ahora yo, con este, con este cambio que tuve, me he metido mucho ahí con un buen amigo a una fundación de blockchain. No tienen idea de lo, que, de lo que es ese tema. Y a veces... Eh, no, lo, no lo dimensionamos, ¿no? Entonces, eh, es una tendencia muy fuerte. Por eso les digo que la tecnología, eh, a mi hijo todavía no, no no creo que exista la carrera que le va a gustar. Yo espero que así sea también, ¿no? Es una cosa que él va a elegir, pero me gustaría que fuera eso. Pero yo sí les pudiera decir, ¿te gusta la tecnología desde este momento? E incluso hay una, un tema ahí que yo siempre, yo siempre lo tengo como un sueño, que ojalá algún día lo logre, que en un equipo de un proyecto de desarrollo tecnológico esté un chico de secundaria. Me gustaría ver mucho el desempeño de un chico de secundaria en un proyecto de innovación porque no tienen idea de la creatividad que tiene un chico, un muchachito de esa edad. Son creativos eh, de manera ilimitada y cada vez que crecemos en los modelos educativos, lamentablemente nos vamos acotando a la creatividad. Nos volvemos muy cognitivos, muy buenos, mucho conocimiento, pero perdemos la chispa de la creatividad. Y eso es una cosa que ahorita está haciendo mucha, mucha, mucha falta. ¿no? Entonces, es ese tema. Si quieres tecnologías, tienes que enfocarte en algo desde ahorita muy especializado y volverte muy bueno en eso. Y juntarte con alguien que sea muy bueno en otro tema. Y juntarte con otro que sea muy bueno en ese tema. Y hacer equipo. No hay más. No hay más en eso. ¿eh? En la tecnología no hay más. Eh, cuando yo salí de la escuela, yo era todólogo. Yo sabía software, yo sabía hardware, yo sabía redes, yo sabía todo. ¿Saben por qué? Porque no había nada de tecnología. No existía nada. Y eso es importante. Y ahorita es, un, es totalmente todo el, 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 el escenario inverso, ¿no? Todo es tecnología ahorita, entonces los chicos tienen que ser muy enfocados en eso. Sí, así es. Tienes que tratar de empaparte lo más que puedas. Sí. Y pues y empezar, tratar, tratar y empezar de... joven. Empezar joven, sí. empezar chico. Empezar chico. Sí, creo que es una clave. Este, empezar con los, con los más chicos a sí. meterles ese gusanito por la tecnología porque a, a final de cuentas... Ya casi hasta los niños de cuatro años les dan una tablet los papás, los irresponsables, por cierto. Ah, pero sí, este, les, dan, les dan una tablet y les saben mover, pues obviamente porque el sistema operativo de una tablet está creado para que ellos sepan moverle. Pero con eso se puede empezar a moverles un poquito, el, a picarles el gusanito para que ellos empiecen a envolverse, a envolverse en cuanto a la programación, ¿no? Así es. Sí, definitivamente, ¿no? Esa es, el, es la, la, la forma en la lo lo cual los chicos pueden este, tener la. La ¿cómo les diré? la visión de, de saber elegir qué es lo que van a estudiar. Correcto, muy bien, muchas gracias. Lurro. Bueno, bueno, pues, 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 pues sin duda ha sido muy, muy, muy valioso lo que nos has platicado el día de hoy, Manuel. Me queda claro, yo incluso con, este de partiendo contigo por más de 10 años, no me quedan claras muchas cosas. Pues ahora imagínate alguien que es que es nuevo. Antes de, de, de seguir, me gustaría hacer una, un comunicado especial una situación especial, este, por ahí, como saben, un gran amigo de, de todos nosotros, Pancho Vargas, ah, está malito, en, está hospitalizado incluso, y se están haciendo diversas actividades para, para apoyarlo, este, tenemos el jueves, un jueves bohemio, el día jueves 9 de diciembre, va a haber música, venta de antojitos, rifas, el kilómetro de plata a partir de las 7 de la tarde, en la plaza principal de, de Jalpa, Zacatecas, ya sigan el hashtag Va por Pancho Vargas, este es un gran amigo de nosotros, en lo particular yo lo puedo decir que es un gran amigo mío y gran amigo de algunos de la gente que nos está, que nos está viendo. Siguiendo con esto, seguimos con el viernes, perrón, va por Pancho Vargas el 3 de diciembre, de 10, a, de, 10 de la mañana a 12 del día, va a haber corte de uñas de a 20 pesos para apoyar a la causa. Vaya, nada más las de las manos, no las de los pies, ¿eh? claro. De 5 a 7, club de adiestramiento canino, temas, pensamiento canino, hablando del mismo idioma, bases para un perro feliz y equilibrado y bases de obediencia por 100 pesos. Va por Pancho Vargas y de 10 de la mañana a 2 de la tarde tendremos venta en, en, en el bazar. Ahí, por favor, este, les digo, es un anuncio especial, hoy por él, mañana por, por nosotros, no, no sabemos qué nos pueda deparar el destino, él tuvo ahí una bronca con el tema cerebral, entonces creo muy importante que... Que, que lo apoyemos y bueno Manuel este se nos pasó el tiempo súper rápido la verdad es que muchas gracias por, por el tiempo que nos que nos regalaste el día de hoy eh, no sé un mensaje final Manuel ya para, para despedirte de la audiencia que nos va que nos escucha que nos ve y que nos va a seguir viendo el día de mañana en Spotify y en nuestro, en nuestro podcast no muchas gracias este la verdad eh, paisano y te lo digo de la manera o sea honestamente Bromeamos siempre y a veces cotorreamos y a veces lo que sea, pero qué buena iniciativa, qué bueno esta iniciativa de, de hacer el programa, de, atraer a, de atraernos a nosotros como gente que, que orgullosamente nos sentimos de, de la tierra y eso es muy bueno. Hay mucha gente muy valiosa y podemos platicar de cualquier cantidad de, de médicos, de cualquier cantidad de odontólogos, de cualquier cantidad de gente muy profesional y profesionistas muy reconocidos, incluso fuera de Zacatecas. Este, muchas gracias por, por la consideración, sí, yo sí. Como les digo, soy, yo nací en Zacatecas, pero yo toda la vida he sido, desde los cinco años yo he ido a, a, a la villita y para mí es mi tierra, para mí es mi tierra y yo le digo a mi, a mi esposa que el día que me toque, que allá me debe tocar y que allá debo de estar, que está más lejos, pues ni modo, allá tendrás que ir a, a saludarme de vez en cuando. Entonces, ese, ese es básicamente felicitaros por el programa. Muchas gracias por la consideración también, Paisano. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El tema, de la, el tema de, la, de la innovación, que es mi pasión, el tema del, del impulso a los jóvenes, a los estudiantes, yo lo único que les puedo decir es que se esfuercen por hacer proyectos, tienen grandes oportunidades ya. Ahora que, que, que estoy desde el lado de la universidad, que tengo una visión un poquito más amplia del sector educativo, tienen todas las alternativas y tienen muchísimas opciones de desarrollarse de manera profesional, este traten de buscar. Un, una profesión, traten de estudiar, traten, ser de, traten de ser personas de bien, este y bueno, yo siempre estaré, y lo sabes, paisano, lo, lo, estaré disponible para lo que yo pueda apoyarlos, para lo que yo les pueda ayudar, y para mí sería un privilegio siempre ayudarle a los chicos, porque la verdad, 10 años en el laboratorio, 1500 estudiantes, 400 proyectos, creo que de, encontré una cosa que es mi pasión y esa, lo encontré en ese lugar, ¿no? Lo encontré en ese lugar que fue nuestro nuestro querido Lapsol, y bueno. No me voy como una vez comentaba por ahí. O sea, no te voy a extrañar porque te vas conmigo y, y la razón es que el laboratorio de software libre este, ya trascendió y es una cosa que, una cosa de la que yo me sentiré mucho, muy orgulloso de, de, haber, de haber creado, de haber este, como una locura, como decía la doctora Gema. O sea, ¿alguna vez pensaste en esto? Le dije, doctora, honestamente no, honestamente no, pero, pero fue algo que, que fue muy bueno y, y me da mucho gusto siempre compartirlo con mucho, mucho orgullo. Sigan por ahí las, las iniciativas de ley del Estado de Sonora de software libre, sigan por ahí las, las iniciativas de ley federales de software libre, es una tendencia, es una tendencia y una cosa que les digo, el conocimiento abierto es lo que va a abrir puertas de aquí para el futuro. Muchas gracias, paisano. Este, Bueno, y si les platicara la historia, cuando me tocó conocer a Manuel Aro, eh, bueno, ya, es, ya habrá un podcast referente a, a cuando conocimos a, a Manuel Aro. Pero por lo pronto nos despedimos, Nacho, si ¿sí me ayudas con, con, con tu despedida, por favor. Sí, claro que sí, pues nada, este, igual a la gente que nos, que nos siguió, por ahí empapen a sus niños un poquito más con la tecnología. Bueno, no es muy necesario porque ya está pasando, pero este, pero sí, como tal, traten de incluirlos un poquito en ese tipo de, de ciencias, que la verdad, pues sí son muy, eh, son muy interesantes, una vez que estás ahí, que estás ahí dentro. Bueno, pues muchas gracias. Yo también me despido, no sin antes, este, agradecer a, los, a nuestros patrocinadores, este, a nuestro amigo Luis Alfredo Alvarado Flores, Asesoría, Supervisión de Obra, Diseños, Presupuestos y Renta de Maquinaria Ligera al número de teléfono 473 95 y 59 Decoraciones Arlet de nuestro gran amigo Marco Vitarroca y su familia, el celular 463 106 4954. En lo personal me acaba de arreglar el coche, de, de adentro me lo lavó de poca madre. Se lo recomiendo 100%. También mi amigo Carlos Contreras de topografía Compás, Compás Topografía y no este Agua Milagro, Agua Purificadora Milagro. Tiene despachadores automáticos, tiene tres sucursales. El pedido es al 463 101 cincuenta Y además, este nuestros amigos de carnicería, las lomas, los cuales a ver si ya por fin el sabadito se hace la carne asada y se los compramos a ellos. Y por último, este no sin, no, sin menos importante, carne seca, camacho de mi hermana. Apóyenla, cuando gusten, compren la carne seca. Ahí los, los esperamos. Y bueno, nos despedimos el día de hoy. Les Te agradecemos, te agradezco nuevamente en lo personal, Manuel Aro. Este Sigan eh, medio 54, tenemos alguna sorpresa. El viernes, por ahí de las seis y media, siete de la noche, tenemos una sorpresita con las candidatas a reina que vamos a, a presentar. Como siempre, Nacho, quien me ha acompañado en este sueño desde el principio, te lo agradezco mucho, carnal Y bueno, Manuel, no me queda más que volverte a agradecer el espacio, el tiempo, y me queda claro que no va a ser la primera ni la única vez que te voy a invitar. Te agradezco mucho. Ya sabes, las veces que se necesiten aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias. gracias. Felicidades a todos. Ya. Muchas gracias. Gracias. Córtale, chico.